Ventana al Día en Tenancingo, Canal 9, tu imagen. Fuimos a visitar a un amigo, fuimos a comer a su casa. Veníamos bajando cuando de se nos cerró una camioneta roja que la traía el chofer de Tania, la camioneta Tania, a bordo de, traía como otros tres más. Y entonces cuando nosotros tratamos la forma de esquivar el golpe, nos venían siguiendo coroteando y nos venían golpeando por atrás, en el carro, golpeando. Y entonces llegamos ahí a la casa de un vecino, porque mi sobrino es más chiquito, que nos querían matar. Nosotros tratábamos de hacer una casa y cuando ellos nos avientan la cabeza nos avientan al bordo. Y ahí al bordo, o sea, tratamos de bajar un rato y ellos llegaron con bat, con palos del bat, curando los vidrios, sacando sus ánforos, los golpes en la cabeza a todos. Mira, el licenciado Enrique Salazar, pastor de la Niña Tatán. Y ese fue el que me dio el golpe aquí en la cabeza, diciendo a los demás que nos acabaran de matar. Benjamín Cruz Hernández, policía estatal, que por cierto él también llevaba un bat en la mano, y también fue el que nos golpeó. Los demás que venían, al parecer, son de San Pedro Sintepec y de Cepayautla. Desconocemos el motivo, porque nosotros veníamos de la fiesta y nos dieron el salón y se nos pegaron por atrás y nos están a golpear. Entonces desconocemos cuál sea el motivo. No sé si así sea la gente que traiga Tania de agresiva y pues que nos quiera golpear sin saber su motivo ni razones. No.
se los voy a dar. Vaya, güey. Vaya. Vaya, güey. Jefe, no ponga resistencia. Jefe, ya. No, entrega todo. Entrega aquí lo que tengas que entregar. No ponga resistencia. Tranquilo. No ponga resistencia. Tranquilo. Nosotros aquí no vamos a querer hacer nada. Tranquilo. ¿Sale? Tranquilo. Sí. Por eso vamos tranquilo. Tranquilo. Si les denuncian, no es iniciado. Que nada más estas porque las otras ya tienen su mención. Espérame. Van a las. No sé, tiene que hacer una general. Vámonos. Sube tantito. ¿A dónde? Vamos a Toluca. Denos permiso, por favor. Aquí. Espérate.